Y ahora damos la bienvenida a la ingeniera Mae Montaño, ex ministra de Inclusión Económica y Social. Buenos días, ingeniera, bienvenida a nuestro espacio de información y entrevistas. Muy buenos días, encantada de estar con usted, estimada Yoconda. Un gusto y también a la audiencia, por supuesto, les saludo con un gran abrazo. Ingeniera, y bueno, en estos 3 días de comparecencias, lo que hemos visto, lo que está pasando actualmente en la Asamblea Nacional, ¿cómo interpreta usted el comunicado del correísmo en el que prácticamente dan y prefieren, en este caso, la muerte cruzada? Algunas inquietudes me surgen en estos días y supongo que a los ciudadanos también, ¿no? Es un momento político complejo, difícil, en un contexto social complicado, con una ciudadanía angustiada, preocupada por la supervivencia, con un sentimiento de abandono, de impotencia y sintiendo que sus representantes en la Asamblea a veces más parece que actúan de espaldas a esos intereses y a esa preocupación del pueblo ecuatoriano. ¿Qué esperamos de nuestros representantes en la Asamblea? Que este es un hecho histórico. El juicio político a un presidente de la República es un hecho histórico que va a determinar el futuro inmediato del Ecuador, ¿no? Con 3 salidas que son posibles en este momento y vista las circunstancias políticas, en que además del juicio político se acerca otro hecho importante para la Asamblea, que es la elección previa, porque seguramente por los plazos que se están manejando, la elección de las nuevas autoridades, la renovación de la mitad del periodo de la Asamblea, se dará el 14 de mayo. Se tiene que dar el 14 de mayo, es una fecha fatal que no se puede cambiar. El 14 de mayo se renuevan todas las autoridades y luego de eso viene el juicio político. Lo que esperamos es más eficiencia en el tema de la presentación de estos temas, más seriedad, menos circo, o sea, que se le dé la seriedad y el contexto que la ciudadanía exige para sentir que este proceso es serio y que va a llegar a un resultado coherente, enfocado en aquello que determina la Constitución en su artículo 129, pero que también se garantice primero la presentación de las pruebas de cargo y que se garantice también el debido proceso y el derecho a la defensa que tiene, por supuesto, el presidente de la República. Ingeniera, entonces significa que la conformación de la nueva asamblea, por así decirlo, las autoridades ahora en el próximo mes de mayo, prácticamente dejaría sin piso al juicio político y prácticamente no tendrían los votos necesarios para destituir al presidente Lasso. Entonces significaría que ese sería uno de los posibles escenarios. Sí, no sabemos, usted sabe que en política nunca se sabe cuál va a ser el desenlace. Estas situaciones, ambas son de pronóstico reservado. ¿En qué sentido? En el sentido de que ninguno de los grupos tiene una real mayoría, no hay mayoría absoluta. En el primer caso, para la designación o la elección, si podríamos decir, de las autoridades se requieren 70 votos, ¿no? Como que sería más fácil constituir esta mayoría absoluta de 70 votos. Mucho más complicado resulta tener la mayoría calificada de 92 votos. Entonces, en todo caso, vamos a ver qué es lo que sucede con estas mayorías móviles en la Asamblea, pero nos preocupa ya la serie de denuncias de presuntas ventas y compras y compras y ventas de votos a partir de la entrega de posiciones o de funciones o de puestos públicos. Eso sí le preocupa a la ciudadanía, porque en ningún caso se puede llamarse una negociación política, porque se realiza debajo de la mesa, no de frente al pueblo ecuatoriano, no por razones programáticas ni de gobernabilidad, sino para salvar la presencia del presidente en su posición en el gobierno. Y esos serían actos de corrupción. Eso tiene que ser aclarado e investigado en este proceso antes de llegar al desenlace. Pero en todo caso, lo que yo le digo, estimada Yoconda, es que tenemos 3 posibles salidas. Siempre estarán ahí, ¿no? Una, que el juicio político llegue a un término positivo para quienes acusan, para quienes son los interpelantes, que sería tener los 92 votos, censurar y destituir al presidente de la República. El segundo escenario es que el presidente de la República consiga 46 votos para impedir llegar a este resultado. Así juegan las cifras, ¿no? Así es. 92 necesitan los unos, 46 necesitan los otros
para impedir esta censura y destitución, y el presidente continuaría en funciones. Y el tercer escenario es aquel que ya pone sobre la mesa el presidente, de si siente que el juicio político puede llegar al término que él no desea, entonces decretar la disolución de la Asamblea, lo que conocemos como la muerte cruzada. Esos son los tres escenarios posibles en estas circunstancias. Y en un tercer escenario, como usted menciona, la muerte cruzada, esto parecería que le conviene entonces a los correístas, porque ellos prácticamente dan por sentado que al convocar nuevas elecciones, lo más probable, yo creo, de que a la final ganan ellos. Quizás ellos dan por sentado que les conviene más bien la muerte cruzada. Usted lo ha dicho, lo tomo textualmente. Por algo, ¿por qué están tan desesperados? Qué pena realmente que en la política líderes y líderes, entre comillas, y representantes de organizaciones políticas le demuestren al pueblo ecuatoriano sus ambiciones desmedidas y hasta con una especie de cinismo configuran las causales que en este momento yo considero que son inexistentes, pero ellos ya configuran esas causales demostrando un cinismo increíble, haciéndole creer al pueblo ecuatoriano que cualquier tiempo pasado fue mejor y que nos hemos olvidado de la terrible existencia de hechos en el pasado al que no queremos volver. Entonces, queda tristemente definido y configurado lo que usted está determinando. En mi caso, yo considero que, vista las circunstancias, la situación que vive el pueblo ecuatoriano, el peor escenario, pensando en la gente, pensando en esta situación grave de inseguridad y de violencia, la peor circunstancia sería la muerte cruzada, porque nos lleva a perder el 2023, lo que queda del 2023, en un nuevo proceso eleccionario, en una transición que significa el cambio de gobierno, y le deja a esta nueva posibilidad, a este nuevo gobierno de unas elecciones anticipadas, un año 2024 preelectoral, porque ese es el tema, preelectoral y electoral casi, porque de campaña, para elegir al gobierno que entraría en el 2025. En tanto, los problemas graves del pueblo ecuatoriano, en violencia, en la situación de la red vial, de todos los damnificados por las inundaciones, por los terremotos, por los deslizamientos de tierra, la gente que espera la solución grave en los hospitales, en la falta de acceso a medicamentos, los problemas de educación que se han quedado mucho más graves después del invierno, la situación de las escuelas, el tema de la corrupción, la lucha contra el crimen organizado y la, pues, grave situación económica de manera general que vive la gente, la ciudadanía, quedaría en espera por casi dos años en este ir y venir de elecciones, de campañas y de transiciones de un gobierno a otro. Sería para mí el peor escenario. Ingeniera, lo que sí está claro es de que el Ecuador necesita una Asamblea Nacional que realmente sea comprometida a legislar, en este caso a crear y aprobar leyes que realmente beneficien al país, a sus ciudadanos. Tenemos una ley para el tema de desastres que lastimosamente está en stand-by por el juicio político, y también tantas leyes que el país necesita, principalmente las niñas del país. La ciudadanía requiere cambios profundos en ambas funciones, en estas dos funciones políticas que copan la agenda, que han descubierto que es mejor pelearse entre ellos sin darse cuenta que son los peores calificados en la función pública, que es el Ejecutivo con una bajísima calificación y la Asamblea o el Legislativo con una peor calificación que el Ejecutivo. Lo que esperamos del Ejecutivo es aquello que no hemos visto y no hemos tenido en este último tiempo: un liderazgo firme, comprometido con las grandes causas sociales. Lo que no hemos visto en este tiempo es un presidente sintonizado con estas grandes causas, necesidades, angustias y aspiraciones del pueblo ecuatoriano, que en este momento no solamente es una angustia y una indefensión en el que se sienten los más pobres, que es lo que generalmente se ha dado en la dinámica, sino que ya ha complicado, se siente en todas las instancias, porque esta defensa de la vida, de la integridad, de los hijos, de las hijas, de la familia, de los vecinos, de nuestros compañeros de trabajo y la propia, nos ha
convertido en una ciudadanía que está angustiada. Hay que salir de ahí. No se ha visto esa fuerza, ese liderazgo, esa decisión para afrontar estos graves problemas. Y lo que más preocupa es el desgaste político y la falta de credibilidad y de confianza en un primer mandatario que debe liderar una convocatoria a la unidad de distintos sectores, porque solo ningún gobierno, ningún presidente lo podrá, en eso estamos convencidos, pero hay que sentar en la mesa a todos los sectores, hay que coordinar a las instituciones, hay que articular a los distintos sectores e instituciones para poder afrontar estos gravísimos problemas. Y por otro lado, ni se diga, una asamblea que legisla, sí legisla, a su propio ritmo, que a veces ocupa su tiempo y desvía su atención en temas que parecen insustanciales, olvidándose que son representantes y que están ahí no porque se les ha entregado un cheque en blanco para que hagan lo que quieran o para que disfruten de su vanidad y de sus propios intereses o de los intereses de sus caudillos o de sus grupos de interés, sino que están ahí para legislar y para asumir una agenda que le ha encargado el pueblo ecuatoriano como su representante. Ingeniera, entonces, ¿qué tiene que hacer el presidente Lasso en caso de que su gobierno pues complete el periodo por el cual fue, en este caso, electo por los ecuatorianos? ¿Qué tiene que hacer para conciliar, en este caso, con tantos sectores del país? Usted lo mencionó, desde sus inicios prácticamente han intentado desestabilizar a su mandato y principalmente, lastimosamente, el tema de la inseguridad es una gran y pesada cruz que el presidente Lasso está llevando a cuestas en estos días. ¿Pero qué tiene que hacer el presidente? Si usted me lo permite, primeramente déjeme decirle a usted y a quienes me hace el favor de escuchar a esta hora, que para mí el escenario menos dañino, porque no hay una salida perfecta ni para decir esta es la ideal, pero el escenario menos dañino en estas circunstancias debería ser el reemplazo del presidente por su fórmula vicepresidencial, que significa una destitución del presidente por la vía del juicio político o una renuncia del presidente. Ese para mí sería el escenario menos dañino que permitiría refrescar, en cierta forma, más allá de que no ha sido posible conocer las acciones del vicepresidente porque lo han tenido debajo de la mesa, o sea, nunca ha tenido en 2 años la posibilidad, casi que no se lo ve ni en el banquillo, menos la posibilidad de reemplazar al presidente ni siquiera temporalmente, en circunstancias de enfermedad, en circunstancias en que el presidente ha viajado al exterior. Pero considero que políticamente el escenario menos dañino es ese, porque le daría al vicepresidente la posibilidad de, nuevo en el ejercicio de la presidencia, convocar a esta unidad, a esta concertación, inclusive, de pronto, a la conformación de un gabinete de coalición nacional en que las fuerzas políticas, productivas y sociales deberían alinearse para poder dar gobernabilidad al país y concretar una agenda de 3 puntos, 4 puntos que tienen que estar alrededor de los temas urgentes, principalmente el tema de la inseguridad y la violencia, pero también el tema de la red vial y otros problemas sociales de la gente que está en el abandono. Sin embargo, contesto lo que usted me dice. La otra opción que habíamos planteado es el presidente no es censurado, no es destituido. En ese caso, tendría más urgencia de hacer aquello que no ha demostrado en estos 2 años, de darle un giro completo a la orientación de su gobierno, sintonizarse, que no sé si le va a ser fácil, sintonizarse con los graves problemas de la gente. La gente tiene que sentir que hay sensibilidad, que hay un entendimiento de esas causas sociales, asumirlas, priorizar una agenda en favor de las grandes mayorías, pero también de manera general del pueblo ecuatoriano en las circunstancias en las que vive, y por otro lado, recuperar, no sé cómo, algo de credibilidad. Tendríamos que hacer el esfuerzo para permitirle al presidente que con algo de credibilidad ejerza un liderazgo firme para tomar decisiones oportunas, porque a veces sentimos demasiado miedo, y sentar en la mesa a todos estos sectores, no solamente a los políticos. Hay que recordarle al presidente que el Ecuador no solamente está conformado por los asambleístas y las fuerzas políticas en la asamblea, es una fuerza. Las fuerzas políticas
son más que el Ejecutivo y el Legislativo, que están todos los gobiernos seccionales a los cuales no se los toma en cuenta en la gran tarea que tienen, porque tienen que lidiar, porque tienen que buscar también mejoramiento de su gente, porque también son su responsabilidad, es el gobierno que está más cerca de la gente. Hay que convocar a estas instancias que son públicas, que son también un nivel político, y por supuesto a las otras instituciones, los temas de la justicia, los temas que tienen que ver con los organismos de control que están desaparecidos, con la justicia, indiscutiblemente. O sea, todas estas funciones del Estado tienen que alinearse, y todos estos órganos políticos, pero recordándole al presidente que hay un sector productivo, un sector privado, que tiene que ser convocado en esta gran minga que necesitamos, y un sector social representado por organizaciones, pero representado también por una ciudadanía, en donde están la academia, por Dios, la academia tiene que ser convocada, la academia tiene mucho que dar. Necesitamos sentir a la academia, necesitamos sentir a la iglesia con todas sus manifestaciones, a los gremios de profesionales, a los gremios de los sectores productivos que están en la sociedad civil, a las organizaciones étnicas afroecuatorianas, indígenas, montubios, a las organizaciones barriales, campesinas, rurales, o sea, a todas estas expresiones de la sociedad civil que constituyen una gran fuerza y que deben tener y tienen un rol importante en la búsqueda de soluciones y sobre todo en la implementación de acciones concretas. Eso hay que recordarle, esa es la gran tarea que tendría el presidente, que tendría un nuevo gobierno o que tendría el vicepresidente de asumir el rol de presidente reemplazando al presidente actual. Ingeniera Montaño, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. A usted muchísimas gracias, estimada Gisponda. A todos los que nos han escuchado, muchas gracias. Un abrazo. De igual forma para usted.